¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día a todos y a todas. Vamos a dar inicio con esta rueda de prensa sobre el estado de COVID en el municipio, para lo que le doy el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el contador público Javier Casillas Alaña. Sí, adelante, ¿sí me escucho? Buenos días, nuevamente, bueno, una disculpa. Agradecerles por el interés que tienen, por estarnos acompañando semana con semana a esta rueda de prensa para hablar de la situación de que guarda la contingencia a consecuencia del coronavirus en nuestro municipio. Me gustaría destacar al corte del cierre de febrero del 2021, pues de manera general la situación en la que se encuentra el municipio. Sin duda se observa una tendencia a la baja en el número de registro de los casos por contagio, mas no así en el tema de defunciones. La verdad es que el mes de febrero superó en número al mes de diciembre del 2020, lo que indica que aún la situación en el municipio es delicada. Con esto vemos que la necesidad de seguir insistiendo sobre las medidas y protocolos es sumamente importante que la población entienda, pese a que a nivel federal el semáforo cambia de rojo sin pasar por el naranja a amarillo. El estado mantiene en el semáforo para la activación de económica de reactivación, lo mantiene en naranja. Nosotros como municipio hemos venido generando unas restricciones distintas. Hoy mantenemos un periodo de 14 días en naranja, así es como se establecerá el plan de reactivación municipal. Esto no quiere decir que la situación de la pandemia esté lejana. Seguiremos insistiendo y pidiendo a la población el que cuidemos sobre todo aquellas situaciones que se ponen en riesgo. Sí, es importante y de suma trascendencia, sobre todo en el tema de los eventos sociales. Si bien las familias hoy necesitan de estar cerca de las personas que quieren, estar generando reuniones, que eviten hacer reuniones masivas, que sean de pocas personas, que se cuiden los protocolos de sana distancia, las medidas de higiene, y con esto estaremos reduciendo pues el número de contagios y por consiguiente el número de defunciones. Nuestro índice de letalidad con respecto al número de casos registrados es del 9.8%. Es una situación que quiere decir que de cada 100 personas que enferman, 10 hasta el momento han fallecido. Y también considerando que el dato que tenemos es pues a través de las instituciones de salud, que son los registros oficiales que tenemos, seguramente habrá una lista negra de casos en los que no se registre o no se dé a conocer el que una persona manifieste síntomas, pudiendo ser que es positivo de COVID y se siga exponiendo. Esa es la situación de que tenemos como parte de un vacío de esta información. Lo importante es que sí hay una menor disminución de casos. El clima creo que es un factor que puede abonar a la disminución de los mismos, pero también con ello conlleva pues las ganas de poder salir a convivir. Entonces, evitar e insistir a la población en general a que nos sigamos cuidando, a que no bajemos la guardia. Eso es por el lado de la pandemia. Con respecto al tema de los servicios que está ofreciendo el municipio, es importante que conozcan que a partir de la semana pasada llegaron ya los concentradores de oxígeno de hasta 5 litros por minuto. Con esa capacidad, la Dirección de Salud Municipal estará atendiendo con los requisitos que en un momento dará. Protección Civil seguirá apoyando en la recarga de oxígeno y ojalá y no se ocupen, pero ya tenemos este equipo dispuesto para la población Franco Rincones, para atender a las familias.
Y por último, con respecto al tema, me refería de los eventos sociales. Es importante que las personas que estén considerando realizar algún evento como bodas, 15 años o cualquier otro tipo de fiesta que involucre el ocupar un espacio para llevarlo a cabo, es importante que previo acudan a la Dirección de Fiscalización y Control a realizar su trámite. En este momento estará limitado hasta 100 personas, dependiendo de los espacios y la capacidad que tenga, sobre todo en espacios abiertos. Pero es importante reiterar que con anticipación deberán de solicitar a la Dirección de Fiscalización y Control el permiso correspondiente para que previo a su evento acuda personal de Protección Civil con fiscalización para ver que se cumplen con los protocolos y con las medidas para llevar a cabo dicho evento. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Excelente día a todos. Gracias, alcalde. A continuación vamos a ceder el uso de la voz al director de Salud Municipal, Jonathan Saldaña, para que nos dé la explicación gráfica. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta presentación respecto al estatus COVID-19 en San Francisco del Rincón, con corte al día 28 de febrero. Hasta el día de ayer contábamos con 26 casos en investigación. Se han confirmado hasta el momento 2,703 casos. Contamos con una recuperación de 2,355 casos. Se registran hasta la fecha 265 defunciones y actualmente tenemos 83 casos activos. Esto representa una disminución con respecto a la semana pasada, que estábamos arriba de los 100 casos. Nuestro índice de recuperación es del 87.1 y, como mencionaba el alcalde al inicio, nuestro índice de letalidad es de 9.8%. Vamos a observar la comparación de los índices de letalidad que existen tanto en el municipio, estado, en el país y a nivel global. A nivel global se sigue manteniendo una tasa del 2.2%. La nacional se ha mantenido esta semana, que pasó en 8.9%. El estado en 8.10% y el municipio en el 9.8%. Aquí podemos observar la gráfica de casos confirmados por día. Podemos observar cómo efectivamente en estas semanas correspondientes a febrero hemos tenido una disminución considerable de los casos. Recuerden que la semana pasada avisábamos de que el viernes, hace 15 días, registrábamos 32 casos en 24 horas y durante esta última semana sí presenciamos o podemos observar esta disminución. Recordarles que estos casos que se confirman son aquellos que acuden a algún centro de salud o institución de salud, a los cuales se les realiza alguna prueba diagnóstica y se confirma su resultado. Existe todavía gente que sigue sin acudir a estos centros de salud, por los cuales es complicado conocer ese dato. Se estima que aproximadamente lo que podemos ver reflejado en datos oficiales representa el 30% de los casos reales. En esta gráfica podemos observar la comparativa por casos acumulados durante semana y observamos que en esta semana que concluyó el día 28 de febrero, estamos 23 casos positivos. Si se fijan, es una disminución muy considerable. Durante prácticamente el mes de octubre fue la última semana que tuvimos una cantidad similar de casos. Han sido bastantes meses en los que hemos estado viviendo esta segunda oleada y que fue mucho más drástica que la primera. Aquí lo podemos observar claramente en la gráfica. Entonces, el llamado es, nuevamente reforzando lo que comenta el alcalde, continuar con todas las medidas preventivas, no relajarnos para que precisamente estos casos puedan seguir a la baja. Vamos a observar el acumulado por mes. Febrero cierra con 128 casos positivos, incluso menor que el mes de noviembre. Pero lamentablemente las defunciones siguen siendo altas. Recordemos que enero fue nuestro mes con mayor defunciones, registrando 85. Febrero lo cerramos con 56, pero aún así sigue siendo mayor las defunciones al mes de diciembre
que fue cuando empezamos a observar el incremento descontrolado de los casos. Ahora les voy a mostrar en esta gráfica los casos activos que se encuentran por comunidades o colonias. Recordemos que la zona centro, al ser la ubicación con mayor incidencia, también acumula el mayor número de casos activos con 43, seguido de San Miguel con 14, la colonia Cuauhtémoc con 11, al igual que el barrio del Llano, la colonia Santa Fe con 10 casos activos, San Roque de Montes con 9, la ex hacienda de Santiago y la colonia Santa Rita cada uno, con 7 casos activos está la colonia Morelos, Purísima Concepción, San Ignacio de Hidalgo y la comunidad de Silva. Le sigue Peñuelas con 6 casos, la colonia Renovación con 5, el Mezquitillo con 4 y por último con 3 casos activos cada una, Barrio de Guadalupe, Colonial del Valle, El Maguey, Infonavit del Valle y Jardines de San Francisco. Recordemos que aquí mostramos las 20 ubicaciones con mayor incidencia, más sin embargo tenemos otras tantas colonias y comunidades que presentan también casos activos. Por lo tanto, es que no debemos de relajarnos, sigue existiendo transmisión activa en el municipio y esto pone en riesgo de que si aumentamos drásticamente la movilidad podamos tener nuevamente un repunte en los casos. Como es sabido, el día viernes se anunció por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato el cambio al semáforo naranja. Ya se quita la señalización de naranja en alerta. Está contemplado que esta etapa pueda durar del 1 al 7 de marzo. Obviamente, de acuerdo a los números que se van registrando en cuanto a nuevos casos, camas disponibles sin ventilador, camas disponibles con ventilador y número de fallecimientos es como se va actualizando, este semáforo. Por lo tanto, en el municipio continuaremos con las medidas preventivas correspondientes y adoptando algunas de las indicaciones que marca el semáforo estatal hasta el día 14 de marzo. ¿Cuáles son esas actividades? Ya mencionaba algunas el alcalde. Los tianguis continúan con un funcionamiento al 50%. Esta medida es el 7 de enero. Las áreas públicas y privadas de actividad física, su aforo aumenta al 50%, al igual que en clubes deportivos, gimnasios, spas y piscinas. Cabe resaltar que este aforo al 50% se debe mediante otorgamiento de citas para de esta forma sí garantizar el aforo. Los espacios de Comude y Code, las actividades de las escuelas de iniciación deportiva, aumentan su capacidad al 50% y se reanudan los horarios habituales de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche, sábados o domingos de 6 de la mañana a 1 p.m. Respecto a las ligas y torneos municipales amateur deportivos, se empezarán a autorizar sin presencia de animadores o porra y previo registro de los protocolos de seguridad y sanidad ante Comude. Esto no quiere decir que ya a partir de hoy puedan libremente empezar a realizar sus actividades. Tienen que realizar el acercamiento a Comude, su protocolo, y una vez podrán estar realizando estas actividades, tienen que hacer este registro y de esta manera nosotros, a través de acciones de protección civil, de salud, de fiscalización, estaremos realizando los recorridos correspondientes y en caso de que se corrobore alguna normalidad en el desarrollo de estas ligas, podrán ser canceladas en el momento. Barberías, estéticas, peluquerías continúan con el aforo al 50% con atención previa cita. Cines, teatros, museos o eventos culturales, su aforo se permite al 50%. Espacios o áreas de cultos, aforo al 50%, aún sin peregrinaciones o actividades que impliquen aglomeraciones, sin actividades en atrio y, muy importante, sin celebraciones patronales aún. Los balnearios continúan con un aforo al 30%, al igual que bares y cantinas. La venta de alcohol continúa con horario restringido hasta las 10 de la noche. Las vinícolas, al igual, su venta de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. Y los días domingos continúa su venta. Los restaurantes con un aforo al 50%, con venta de alcohol hasta las 10 de la noche. Continuamos con la restricción a marisquerías o restaurantes de mariscos los días sábados y domingos con cierre a las 8 de la noche.
El casino continúa con aforo al 30%. Y en este punto es importante resaltar eventos sociales. En lugares abiertos o cerrados, el máximo permitido de asistentes es de 100 personas y de acuerdo a la capacidad del establecimiento. Esto quiere decir que si la capacidad total del salón o del lugar donde se va a realizar el convivio es de 100 personas, esto no podrá ser así. Tendremos que basarnos al porcentaje del 50%. Para poder llevar a cabo estas actividades, se tendrá que contar con el previo permiso o aval por parte de la Dirección de Fiscalización para de esta manera agendar dichos eventos y poder realizar las verificaciones pertinentes. Los eventos empresariales, al igual que en los eventos sociales, al 100% en lugares abiertos y cerrados, de acuerdo a su capacidad, como máximo 100 personas, y previo por parte de Fiscalización. Ahí partes cuento, si existe alguna duda, estoy a sus órdenes. Gracias, director. Escuchamos a continuación al director de Protección Civil, Carlos Alberto Serrano, para las cifras que le corresponden. Me dan un segundo, vamos a ver qué problema tenemos con su micro. Y ahorita lo resolvemos, ¿verdad? En cuanto esto se resuelva, comenzaríamos con las preguntas, por si quieren ir manejando los preguntas ya sea por el chat. Ah, ok, ya empiezo a ver algunas reacciones. Agarra eco. Bueno, no, ¿les parece si nos vamos mientras tanto con el informador del Rincón? Adelante, Rolando, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, hoy, el día de hoy, compañeros de otros medios han estado publicando información relacionada a vacunas en la región. Entonces, quisiera preguntar si ya ha habido acercamientos con autoridades federales o estatales de salud sobre cómo va el plan para el municipio, primero que nada. Y segundo, pues si en la región ya va a haber vacunas, ¿hay algún protocolo para establecer que, pues obviamente, no haya una migración hacia el municipio y esto vaya a alterar los números en la zona? ¿Qué tal, Rolando? Buenos días. Referente a tu primera pregunta, hasta el momento seguimos a la espera de información para que nos indiquen en qué fecha puede iniciar la vacunación aquí en el municipio. Recordemos que el día de hoy arranca dentro de los municipios que conformamos la jurisdicción sanitaria número 8 en el municipio de Manuel Doblado. Más sin embargo, en el municipio todavía no hay una definición de fechas. Seguimos a la expectativa y en cuanto tengamos la información se los haremos saber por los diferentes medios. Respecto al protocolo o a la logística para evitar la migración, lo que han informado hasta el momento es que sin importar ahora sí que la procedencia de las personas cuando acudan a la vacunación y siempre y cuando exista la dosis, se le podrá aplicar. Lo que sí están haciendo hincapié es el traslado
para evitar precisamente una saturación de los servicios. Hemos observado en otros sitios que existe una larga fila de espera, pero también es, recordemos que la programación va de acuerdo a los censos de población de cada municipio. Entonces, esperemos a que nos llegue la fecha aquí al municipio para evitar saturar estos servicios y también poner en riesgo a la población. Recordemos que los grupos vulnerables que están siendo vacunados en este momento son personas mayores de 60 años hasta 80. Entonces, evitemos una aglomeración en los centros de vacunación y estemos al pendiente de las fechas. Gracias, Rolando. Vamos a ver si ya tenemos el audio con el director de Protección Civil. Adelante, Carlos, por favor. Y volvamos a pedirle al director de Salud nos proporcione las cifras. Buenos días. Sí. Para esta semana, bueno, 67 días de que iniciamos, hoy ya contabilizamos 5,010 recargas. Estamos rebasando las 5,000 recargas para lo que son los municipios de, ahora sí, pueblos del Rincón, que viene siendo gente de San Francisco, Manuel Doblado, Los Altos de Jalisco y parte de Ciudadanos de León. Y pues hago hincapié que todavía siguen los traslados de personas con problemas respiratorios. Quiere decir que no bajemos esta guardia y sigamos tomando todas las medidas sanitarias. Y si hay personas que tienen tanques de oxígeno tan grandes o pequeños, pues si son prestados, devuélvalos o hagan, préstenlo a las personas que aún lo necesitan. Sería este mi informe. Gracias, director. Si algún otro medio tiene alguna pregunta, adelante, por favor. Buenos días, Elsa Martín. Adelante, Martín. Gracias. En el sentido de los eventos sociales, esta apertura de hasta 100 personas y dependiendo del espacio, a lo mejor puede surgir la duda si decide alguien hacer un evento, no sé, programarlo, porque normalmente se programan con anticipación. Un ejemplo, que hoy decida alguien hacer el evento en abril, mayo, o con cuánto tiempo sería, bueno, la pregunta sería en cuánto tiempo sería lo ideal para solicitar el permiso, puesto que esto lo hemos estado viendo, el semáforo puede cambiar, ¿no? Lo deseable es que mantengamos el color, pero en este sentido, si yo solicito un permiso para abril y cambiamos en abril desafortunadamente a rojo o se presenta alguna otra situación, ¿cómo es la recomendación por parte de ustedes para precisamente este permiso? Y la segunda pregunta sería en relación a los hospitales en la región, por lo que corresponde a San Francisco, ¿cómo estaríamos si ya hubo también una disminución en ese sentido? ¿Cómo está? ¿Qué datos nos pudieran proporcionar al respecto? Adelante, director. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, respecto a la programación de los eventos, lo más recomendable sigue siendo el evitar hacer, digamos, este tipo de eventos. Aunque existe el permiso, la principal previsión es que sean con el mínimo de personas, prácticamente la familia más cercana y más allegada, evitar que sean eventos que congreguen a muchas personas. Tomemos como referencia, por lo pronto, la capacidad máxima de 100, dependiendo del espacio en el que lo tengamos planeado hacer. Por lo general, los permisos en la dirección se otorgan de 15 días a una semana antes del evento, pero sabemos que implica mucha más logística detrás. Entonces, la principal recomendación es planearlos con el mínimo de asistentes posibles. Y referente a la ocupación hospitalaria, nos hemos mantenido alrededor del 50%. Recordemos que el Hospital Comunitario de San Francisco es segundo nivel, por los casos que no son graves se atienden y que requieren asistencia ventilatoria, son trasladados a otros municipios, ya sea como Pueblos del Rincón, en Purísima, o incluso hospital regional, al hospital COVID de 20 de enero, o cualquier otro hospital de la red de salud pública aquí en el estado, pero aquí nos hemos mantenido ya con esta disminución también a la baja, oscilando el 50% de ocupación. Hecho. Muchas gracias.
¿Algún otro medio que tenga alguna duda? No. Adelante, Fátima, del Heraldo. Sobre los tanques de oxígeno que recibió el municipio, recuerdo que en la rueda de prensa anterior nos habían comentado que estaban próximos a recibir más para la entrega. Entonces, para preguntar cómo van esas cifras, ¿cuántos entregaron ya? Si están otros por llegar, creo que también tenían concentradores. Sí, así es. Adelante, director. Así es, Fátima. Respecto a los tanques que tenemos disponibles ya para préstamo inmediato, se han prestado hasta el momento 4. El próximo embarque que llegaría de 25 tanques, la paquetería, ya la situación que habíamos mencionado sobre el embarque retenido en aduanas ya se solucionó. El día de hoy se despacha el envío y estaremos recibiendo en el municipio el día 3 estos 25 tanques con capacidad de cada uno. Respecto a los concentradores de oxígeno, tenemos 10 disponibles de 5 litros cada uno. Los requisitos, al igual que para los tanques, es presentar un diagnóstico, presentar una prescripción indicando el uso de oxígeno, en qué cantidad y por cuánto tiempo, presentar copia del INE de la persona que solicita como del beneficiario, comprobante de domicilio y firmar una carta solicitud y un convenio de comodato. Todo esto en la Dirección de Salud Municipal. Se entrecortó un poquito, pero dijiste que todos son de 680 litros. Así es, los 25 que están por llegar son de 680 litros. Tenemos disponibles 6 por el momento de 425 litros. Ok, gracias. A ti, Fátima. ¿Algún otro medio que tenga alguna duda? De no ser así, voy a dar paso a una pregunta que nos hacen a través del chat de la página oficial del municipio y nos pregunta qué hay con respecto a los antros. Sí, en respuesta a esta pregunta, para los antros estamos ya determinando las acciones que podamos implementar, para lo cual generaremos una reunión con los representantes de estos giros y poder determinar cuáles serían los horarios restringidos que pudieran estar manejando, así como los aforos permitidos. Recordemos que a nivel estatal, de acuerdo al semáforo, aún se marca un aforo al 30%, pero sabemos las características de los espacios que están aquí en el municipio, por lo tal llevaremos a cabo esta reunión en próxima y a la brevedad se les estará notificando para que nos pongan a esta reunión. Muy bien, muchas gracias, director. Pues de no haber ninguna otra pregunta, le agradeceríamos a nuestro presidente municipal que nos diera el cierre de este evento. Pues agradecerles nuevamente a todos por su presencia. Y reiterar pues el compromiso que cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos para precisamente seguir haciendo conciencia y sobre todo aplicar los protocolos de sana distancia y las medidas de higiene que nos han dictado las autoridades en materia de salud para que pronto podamos ir retomando la nueva normalidad y por supuesto tengamos mucho mayor apertura de actividades económicas. Para todos, excelente inicio de semana y excelente mes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los medios de comunicación y a quienes nos siguieron a través de nuestra página oficial. Agradecemos que hayan estado pendientes de este estado de la situación que prevalece en el municipio con respecto al COVID-19 y los invitamos, por supuesto, como reiteró el alcalde, a seguir manteniéndonos en cuidado. Que tengan todos un excelente día.